¿Ya? Listo, estamos de regreso. Ya, atención a la lista, por favor. Gloria Arrieta. Presente. William Avelino. Presente. Mario Caballero. Presente. Sebastián Candelario. Sheila Escalera. Presente. Luisa Espinosa. Presente. Jeremy Campoa. Presente. Kerry Guadalupe. Presente. Jonathan Méndez. Presente. Leslie Mina. Leslie Mina. José Montero. Presente, profe. Luis Lugas. Presente. Luis Rodríguez. Leonel Tuquinga. Presente. Y Cristel Ullaguaris. Presente. Ya, ¿alguien más? No hay nadie más que haya ingresado. Ya. Entonces vamos a seguir con la clase. Ya estamos en las sesiones finales de la unidad. Entonces, estábamos viendo lo que es el equilibrio macroeconómico, reforzando los conceptos que habíamos trabajado del equilibrio macroeconómico. Entonces, ya habíamos identificado qué es lo que involucra la demanda agregada, cómo se genera la demanda agregada. Ya lo sabemos calcular, si ustedes en algún momento quieren determinar la demanda agregada del Ecuador, ustedes simplemente lo que tienen que ir es acudir al Producto Interno Bruto y tienen el valor de la demanda agregada. Y simplemente lo que van a tener es el valor de año tras año, la grafican y ahí tienen el desarrollo de la demanda agregada. Entonces, si ustedes quieren determinar eso. Entonces, no es una actividad que sea complicada, solamente es un poquito de paciencia para determinar estos niveles. Entonces, como les mencionaba, para cuando ya estamos nosotros trabajando con lo que es los niveles productivos, ya empiezan a aparecer posturas de, bueno, ¿qué sucede si como gobierno yo decido realizar un tipo de actividad económica? ¿Qué va a pasar con cada uno de estos niveles? ¿Qué va a pasar con cada uno de estos recursos? ¿Qué va a pasar con cada uno de estas variables que se relacionan en la economía? Entonces, de ahí aparece en primera instancia Keynes, quien propone, recuérdense que Keynes dice, si ves que la economía está estancada, tú lo que tienes que hacer como gobierno, genera producción. Con lo que generas producción, vas a aumentar el aparato productivo, porque sencillamente va a haber más personas que tienen ingresos, y con el ingreso que tienen las personas,
tú lo que puedes hacer es consumir más. Y mientras más consumas, entonces las empresas van a poder vender más y podrán contratar a su vez más personas y todo el aparato productivo se va a dinamizar. Entonces, eso es lo que mantenía John Maynard Keynes. Dice que él prácticamente su teoría económica aparece en los años 20, después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la gran recesión económica que sufrió Estados Unidos en los años 30. En 1920 fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, una vez ocurrido esto, él dice, si tú ves que la economía está estancada, lo que tienes que hacer es intervenir, y con lo que intervienes, tú generas producción. Entonces, John Maynard Keynes dice, todos estos efectos van a hacer que los salarios, el salario interno que reciben las personas se va a mantener fijo. ¿Sí? Entonces, por otro lado, dicen los economistas clásicos, no, como que ya las cosas se normalizaron, dicen, eso no es tan cierto. Comenzaron a haber críticas al modelo que planteaba John Maynard Keynes, porque él dice que siempre que el gobierno intervenga, va a ser beneficioso para la nación. Pero los economistas clásicos dicen, no, un momentito, el gobierno debe tener prudencia al momento de gastar. Porque al momento que gasta, lo que va a generar es que las economías se endeuden. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene los suficientes recursos para cubrir todo ese gasto adicional. Y inicialmente van a tener que terminarse endeudando para poder cubrir todo ese gasto adicional que va a activar a la economía. Y eso al fin y al cabo lo va a terminar pagando cada una de las personas. Y eso en vez de ser un beneficio va a ser un problema mayor al que está solucionando. Entonces ahí vienen las distintas posturas, ¿no? Y se llega a la definición de que la teoría keynesiana es útil cuando nosotros estamos hablando al corto plazo y cuando nosotros tenemos que los niveles de racionalidad, que se conoce como las expectativas de las personas, no sea tan inmediato, que los cambios que se desarrollan dentro del mercado sean paulatinos, sean muy lentos, no sean tan perceptibles. Es decir, si ustedes van al supermercado, van con $100 y con $100 notan que han subido los precios, pero el incremento que ustedes observan en los precios es tan mínimo que la verdad no les afecta tanto y no lo perciben tanto de que sus salarios sus salarios reales se han visto afectados, pero en términos nominales prácticamente no ha pasado nada. Entonces, ahí no va a haber, en ese sentido, no va a haber problema. Pero en cambio, si ya tenemos una postura en donde históricamente los gobiernos han tenido problemas de endeudamiento y con los problemas de endeudamiento han tenido que recurrir a aumentar la masa monetaria, entonces recuerden que la masa monetaria es la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. Entonces, si el gobierno aumenta la cantidad de dinero que está circulando en la economía, lo que vamos a obtener es que van a haber las mismas personas con más dinero comprando las mismas cosas. Entonces, como hay más personas, las mismas personas comprando con más dinero las mismas cosas, lo que vamos a obtener es que el que vende dice, bueno, yo aquí veo una oportunidad de negocio, voy a producir un poquito más, y por ese adicional te voy a facturar, te lo voy a cobrar. Entonces comienzan a subir los precios. Comienza a haber una escalada de precios. Para los clásicos dicen, este proceso se ajusta inmediatamente, porque las personas son racionales. Ellos dicen, las personas somos racionales, nos damos cuenta, no somos ignorantes, dicen. Nosotros nos damos cuenta de que los cambios se dan inmediatamente y ajustamos nuestros gastos a los incrementos, del mercado. Si vemos que los precios están incrementados, nosotros ajustamos nuestro nivel de consumo, ajustamos nuestro nivel de ventas, ajustamos nuestro presupuesto. Entonces, al momento que ajustamos, los equilibrios se van a ver afectados y obviamente se va a ver una estructura, se va a ver un cambio real a niveles de salarios. Entonces, para los keynesianos, los salarios reales
no pasa nada. En cambio, para los clásicos sí se afectan directamente a los salarios reales. Para los keynesianos todo se ajusta a nivel de salario nominal y a nivel de salario real no pasa nada. Es decir, no toma mucho en cuenta el efecto de la inflación. Los economistas clásicos toman más en cuenta el efecto de la inflación. Entonces, y un poco de cómo son las reacciones de las personas. Ustedes van a estudiar algo también que se llama la velocidad del dinero. La velocidad del dinero no es sino otra cosa que qué tan rápido pasa de manos un dinero. Por ejemplo, si nosotros tenemos, que yo tengo 100, y entre ustedes, cada uno recibe un valor, 10 personas reciben el valor de 10 cada uno, entonces yo entrego 10 a cada uno, hay 100. Entonces les he dado 100 a ustedes, y si cada uno de ustedes comienza a pagarle al otro lo que le debe, entonces comienza a moverse el dinero. Y si luego siguen pagando y comprándose entre ustedes, entonces la velocidad del dinero se va a aumentar. Entonces, esta velocidad del dinero con la que pasa de mano en mano el dinero afecta también bastante a lo que es los niveles de precios. Pero eso ya son temas que ustedes van a estudiar posteriormente. Aquí lo que estamos apenas es topando la punta del iceberg del conocimiento de lo que es la macroeconomía. ¿Sí? Entonces, repito, Keynes sostiene que la pendiente va a ser positiva en esta relación. Este es para la oferta. Se cumple que el salario nominal es fijo debido a que un nivel más alto del nivel de precios se traduce en un nivel más bajo del salario. Postura contraria a lo que dicen los economistas clásicos. Y los economistas clásicos indican que a menos que el gobierno intervenga congelando salarios a un nivel nominal, los mercados laborables se ajustarán para mantener los salarios reales en su nivel de equilibrio de mercado. ¿Sí? Bueno, ya el equilibrio macroeconómico. Sabemos que cuando estamos hablando de un equilibrio macroeconómico, nos estamos haciendo referencia a la intersección de las funciones de oferta y demandas agregadas. Este término siempre ténganlo pendiente, ¿no? De que no es lo mismo cuando estamos hablando en términos de demandas simples. Estamos refiriéndonos a lo que es microeconomía, a lo que es el análisis de un sector nomás. En cambio, cuando estamos hablando en términos agregados, estamos estudiando a todo lo que ocurre dentro de la nación. Entonces, en el equilibrio macroeconómico va a estar determinado por el nivel de productos y precios junto con el nivel de empleo en la economía. Y lo que yo les mencionaba, que no necesariamente el nivel óptimo de empleo va a ser el deseable, ¿sí? Es decir, de que todos tengamos trabajo bajo los niveles de producción. El mercado está en equilibrio. ¿Qué significa que el mercado está en equilibrio? Que todo lo que se produce, se lo vende. O sea, todo lo que producen las empresas, lo logran vender, y con esto las empresas obviamente tienen los recursos. Pero muchas veces, todo lo que logran vender no garantiza de que todos tengan un trabajo. Porque acuérdense que los salarios se van a ir ajustando, y mientras más altos sean los niveles de salario, las empresas van a estar menos dispuestas a contratar más personal. Porque en el caso de una caída en las ventas, es lo más complicado de hacer es bajar los salarios. No se, una vez que los salarios se han incrementado, bajarlos o retrocederlos no se puede hacer. En cambio, una caída en la venta se va a ver reflejado en una disminución de la capacidad que tienen para pagar salarios. Entonces eso va a generar desempleo, ¿sí? Es donde se carga de trabajo adicional a las personas que siguen laborando dentro de las distintas empresas. De ahí es donde viene una reflexión que deben de hacer al momento de seleccionar su voto. Ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué medidas o qué acciones vas a hacer tu candidato para asegurarme o para garantizarme de que vas a aumentar el empleo? Porque si no hay empleo, no hay producción.
Si no hay producción, se restringe el consumo y eso va a desencadenar en un problema que la economía se va a ir achicando y vamos a estar cada vez con menos recursos. Y el país se va a ir empobreciendo prácticamente. Eso es lo que ocurre. Entonces, yo sí considero que una de las preguntas que deberían hacerles, ¿qué vas a hacer tú para generar más empleo? ¿Cómo vas a dar más empleo? Pueden decir, yo voy a hacer más gasto público, pero ustedes saben de que para el gasto público indica que el gobierno tiene que financiarse de algún modo, entonces quiere decir que va a subir impuestos, ¿ya? Entonces los impuestos tienen yo me acuerdo que algún grupo que estaba hablando sobre la curva de Laffer, saben que los impuestos tienen una función incremental hasta cierto punto, a partir de eso en vez de aumentar van a disminuir, inclusive van a volverse negativos, quiere decir que mientras mayor sea el impuesto, menor va a ser la disposición a pagar por parte de las personas. Entonces, no puede, el gobierno no puede subir, decir, voy a subir más los impuestos para contratar más personas. No, entonces, ¿qué vas a hacer como gobierno qué propones tú, candidato, para generar mayor fuentes de trabajo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué recursos vas a proporcionar? ¿Qué facilidades vas para el que desee producir? ¿Cómo vas a hacer para aumentar el empleo? Esas son las preguntas que se le debería hacer a los candidatos, a las distintas dignidades que se están postulando en estas elecciones, ¿no? Y en función de eso, obviamente, debería ser la decisión de voto, ¿no? No dejarse llevar por el sentimentalismo o por una clase, si es candidato es popular o lo conozco o no lo conozco, ¿no? Tienen que ustedes... Buen día. Buenos días. ¿Quién es? Soy Rodríguez, Luis. ¿Sí me puede ayudar con la asistencia? Que yo no sé mucho, me llegó el internet, no tenía internet. Ya, entonces, ya espérate un momento, ¿ya? A lo que te vuelvo a tomar la asistencia, les registro. Ok. ¿Ya? Luis, en otra pregunta. Dime. La pregunta, ¿por qué quiere ser presidente? No es necesario preguntar. ¿Por qué quiere ser presidente? También le podías hacer esa pregunta. Esa yo creo que es la más importante. ¿Por qué quiere ser presidente? También eso hagan en las preguntas a los distintos candidatos. Ustedes ya en este momento tienen, pero recuerden de que no tienen que basarse tanto a la parte sentimental, porque tienen que ser ya ustedes ya como conocedores de instrumentos ya más técnicos. Todo esto que están aprendiendo son instrumentos técnicos que poseen los economistas para estudiar la evolución del mercado, de lo que está pasando en la economía. Ya ustedes disponen de algunas herramientas, entonces su análisis debe ser más crítico, más técnico. Entonces debe ser un análisis más profundo, más detallado. Si ellos dicen, si un candidato dice, yo voy a subir los impuestos, yo voy a bajar los impuestos, yo voy a dar más, voy a dar más bonos, entonces ustedes se pueden dar cuenta si la persona está diciendo cosas coherentes o simplemente está dando un parlamento que suene bonito para convencer a que uno vote por él. Entonces, tenemos que irnos más que todo a algo que sea más real, a lo que se pueda, o sea, no a lo que ellos inventen, algo que no van a hacer. Entonces, a lo más real nos tenemos que ir, a lo que verdaderamente pueden hacer. Pero para eso necesitas conocer, debes de estar al tanto de cuál es la evolución de las cuentas nacionales. Claro, pues tenemos que estar al tanto de todo el Ecuador, la situación económica, todo. ¿Cuánto es el nivel de inflación que tuvo diciembre? ¿Quién me puede decir? ¿A cuánto llegó el nivel de inflación que tuvo en el mes de diciembre? ¿Cuánto fue el nivel de la tasa de desempleo acumulada al mes de diciembre del año 2020? ¿Quién me puede decir alguno de esos elementos? ¿Quién me puede decir cuánto fue el encaje bancario con el que cerró el Banco Central en diciembre 31 de 2020? ¿Quién me puede dar cualquiera de esos datos? ¿Quién me puede decir de cuánto es el valor del presupuesto general del Estado? ¿El Ecuador tuvo déficit o tuvo superávit en saldo de cuenta corriente? ¿Quién me puede dar, de ustedes, quién me puede dar estos resultados?
La inflación fue del menos 1.60 en el 2020, o sea, fue negativa. Inflación acumulada, ya, correcto. Uh-huh. ¿Qué hay de los otros datos? Ya lo voy a buscar. Entonces, esos datos de ahí son los que ustedes, como aspirantes a economistas, porque están en el proceso de ser economistas, deben de ustedes tenerlas al día a día, y más aún ya una vez que ostenten el título de economista. Digan, yo soy economista de la nación, y más que son economistas que vienen de una universidad agraria, que su fuerte es la parte agrícola, ustedes deben de estar al tanto de todos estos indicadores, porque es la formación que ustedes han seleccionado, y deben de ser conocedor de qué es lo que está pasando con estos recursos. Es como que un médico sabe la medicina que debe tomar un paciente ante determinada enfermedad. Y los médicos tienen que estarse constantemente actualizando, porque siempre están saliendo nuevos tipos de medicinas, nuevas variaciones, hay bacterias que toman resistencias, medicinas que después de cierto tiempo ya no sirven. Entonces tienen que ver un montón de circunstancias y involucra que el médico debe estarse actualizando constantemente. Lo mismo ocurre con el economista. Un economista que no está informado, al momento de dar un análisis crítico, puede dar un análisis errado, porque da información, da un análisis crítico basado en información caducada. Ya que dentro de la economía, los datos se movilizan a tal velocidad de que todo cambia. Y no se diga mes a mes, entonces, y ya debería ser como costumbre todos los días pegarle una chequeada de cuáles son los niveles que se manejan en estos al menos en estos indicadores que les acabo de mencionar, niveles de la tasa de desempleo, porque ustedes saben que la tasa de desempleo está por cerca del 56% y tenemos de que hay un déficit de que supera los $1,000 millones. Entonces, y viene un candidato y dice que va a bajar los impuestos, va a aumentar el gasto. Y la pregunta, ¿y de dónde va a sacar la plata? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a sacar la plata? ¿De dónde vas a sacar la liquidez? Entonces tienen que ustedes encontrar propuestas, o sea, que sean propuestas que sean reales a lo que están diciendo, no solamente lo que se llama como pedagogía, simplemente son términos que se utilizan como para dar un tema ilustrativo de que algo se va a cumplir. Esos son los famosos pedagogos, lo que comienzan a mencionar cuando sacan las ofertas de campaña. Entonces, ahí el primero es conocer la teoría económica. Teoría económica es lo que hemos estado estudiando. Ya conocemos dos modelos, lo que indican los economistas clásicos y lo que indican los economistas keynesianos. Existen muchas otras posturas. Ustedes en la siguiente materia, que vendría a ser macroeconomía intermedia, ustedes van a estudiar todo lo que dice el modelo keynesiano desde un punto de vista de economía cerrada. Ya cuando vean macroeconomía avanzada, van a estudiar lo que dice el modelo keynesiano desde una economía abierta, y van a estudiar también otras posturas que conllevan al estudio de las distintas teorías económicas que se manejan en la economía. Entonces, eso es lo que ustedes van a terminar aprendiendo en toda esta sección de macroeconomía. Sí, y eso obviamente se combina junto con todos los conocimientos que ustedes están adquiriendo en las distintas materias. ¿Sí? Bueno, continuamos. Déjenme ver. Acá. Entonces, el equilibrio macroeconómico, bueno, aquí tenemos, como les decía, el modelo keynesiano. Ya sabemos que la función de demanda tiene esta forma, la oferta tiene pendiente positiva. Aquí tenemos que ha ocurrido un shock positivo que ha hecho crecer a la demanda agregada. ¿Quién me puede decir por qué razón podría incrementarse esta demanda agregada? ¿Quién me podría dar un ejemplo por la cual la demanda agregada crezca? Aquí tenemos un crecimiento de la demanda agregada. ¿Quién me podría dar un ejemplo? ¿De qué es lo que está ahí? Si se aumenta el consumo, el gasto, la inversión. Cualquiera de esos entes, si se aumenta, también aumentaría la demanda agregada.
de aumento del consumo, el gasto y la inversión. ¿Y bajo qué políticas macroeconómicas o de políticas económicas que realiza el gobierno podría generarse un incremento en la demanda agregada? ¿Qué políticas macroeconómicas? Ya nosotros estudiamos eso. Inclusive ustedes hicieron una exposición. Por la variación del consumo autónomo. Cuando varía el consumo autónomo. ¿Y cuándo se puede dar un caso del incremento del consumo autónomo? Aquí sería un incremento. Cuando se produce más. Cuando las entidades producen más, entre más se produce, más consumen las personas. Ya, pero tú me estás hablando del consumo autónomo. El consumo autónomo se da principalmente cuando los gobiernos hacen mayores tipos de transferencias. Por ejemplo, suben el sueldo a los jubilados. El jubilado no trabaja, no produce, pero recibe un dinero. Entonces, hay un incremento de las transferencias del gobierno hacia las personas. Ahí se va a ver reflejado el incremento del consumo autónomo, ¿no? ¿Qué otro factor también hace que la demanda agregada crezca? ¿Qué otra política? La variación de la tasa impositiva. La variación de la inversión autónoma. Por la variación del gasto público. El gasto público, exactamente. La variación de la tasa impositiva lo que hace en realidad no es crecer la demanda, lo que hace es cambiar la pendiente o la relación de lo que se voy a decidir consumir y ahorrar. Eso es lo que va a ser la función de el incremento de los impuestos. No va a aumentar la demanda agregada, no la va a decrecer, no. Lo que va a hacer es cambiar la relación de cuánto voy a destinar a consumir por lo que voy a destinar a ahorrar. Eso es lo que va a hacer en la tasa impositiva, ¿no? ¿Sí? Creo que fue la misma confusión que tuvieron cuando hicieron la exposición. La exposición. El mismo tema, no me acuerdo que ustedes expusieron ese tema. Cuando hay una tasa impositiva, no aumenta la demanda agregada, ni se reduce, ¿no? La demanda agregada sigue siendo la misma. No hay un incremento. Lo que hay es una variación en la propensión marginal a consumir, ¿eh? En lo que la persona decide de voy a consumir de un producto por otro. Eso es lo que afecta a los impuestos. Lo que mencionábamos, que ustedes aprendieron en microeconomía, las elasticidades, es cuánto es lo que dejo de consumir y por ahorrar. Eso es lo que ocasionan los impuestos. Miren toditas estos detalles que hay que conocerlos y manejarlos bien para poder dar un buen análisis crítico, ¿no? Entonces, ustedes junto con todas estas herramientas, que las tienen de primera mano, todas estas preguntas que hemos estado conversando, se las van a evaluar cuando ustedes vayan a tanto en la lección como en el examen. Es muy probable que encuentren preguntas de actualidad. Por ejemplo, si un determinado partido político toma una decisión, o un determinado candidato toma una decisión, esto, de acuerdo a la teoría económica, ¿es una verdad o una mentira? Cosas así yo les podría tomar en una evaluación, ¿no? Les podría poner una postura y ustedes tienen que decir si es verdadera o falsa de acuerdo a la teoría económica. Entonces, todos estos modelos que hemos estado estudiando van a ser evaluados, ¿sí? Con aplicación práctica, aplicación directa. Recuerden que para la lección, tanto para el examen, también vamos a tener una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? Entonces continuamos, aquí tenemos la función, esta función mantiene una postura de salarios nominales rígidos, ¿sí? Aquí los salarios nominales no afectan nada, lo que todo se ajusta a niveles de salarios reales, y una expansión de la demanda agregada, o sea, de que pasa de QD a QD prima, provoca un exceso de demanda a un nivel de precios inicial, lo que hace que los precios se incrementen y los niveles productivos también se incrementen. El salario nominal se mantiene fijo y el alza de los precios conduce a una disminución del salario real. En términos reales nos volvemos más pobres, en pocas palabras. Las empresas aumentan su demanda de trabajo y su oferta de productos. Esto ocurre, ¿no?
Pero eso es que los economistas clásicos dicen, no, un momentito, esto no pasa así. Esto le dicen a Keynes, esto no ocurre así. Los salarios reales se ajustan automáticamente. Las personas se dan cuenta de que están poniéndose más pobres con este tipo de política y van a reaccionar. Y no se cumple nada de los supuestos que dicen. Eso es lo que plantean los economistas clásicos. Los economistas keynesianos dicen, no, sí, sí funciona. Sí, este efecto sí se va a dar. Entonces, sí se da, perdón. Pero ya sabemos de que esto se debe principalmente a las reacciones. Ustedes pueden ver de que si analizan la historia ecuatoriana, hubo una época en la cual el Estado hacía cierto tipo de políticas y la afectación en los precios era mínima, porque en cierta manera había confianza en las gestiones del gobierno, de los gobiernos de turno, y no había mayor impacto. Pero llegó un momento en que ya la sociedad dejó de creer a cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de candidato, dejó de creer, y todo comenzó a ser una máquina especulativa de precios. Entonces eso se desencadenó a tal manera de que hasta llegó al punto en que un gobierno dijo, o sea, ya para acabar con este problema, desaparecemos al sucre y nos montamos al dólar. Y vamos a partir de ahora solamente a manejar dólar. Entonces dio una estabilidad monetaria, pero a un costo, ¿no? Un costo de que nosotros, manejamos directamente a precios reales, ya no nosotros manejamos a precios nominales, todo lo trabajamos a precios reales. Es así de que ustedes, si se pegan un viajecito al Perú, van a darse cuenta de que lo que aquí cuesta $3, allá de repente cuesta $2.50, $2.20. Un almuerzo aquí lo consiguen en $3, allá un almuerzo lo pueden conseguir en $2, en $1.50. Le vas a dar la sensación de que allá es más barato. Pasa que ustedes tienen un ingreso a precios reales y ellos tienen un ingreso a precio nominal. Son escenarios totalmente diferentes. ¿Sí? Esto obviamente genera un nuevo equilibrio donde el producto y los precios aumentan y los salarios reales se reducen. Una expansión de la demanda agregada hace subir el producto, el empleo y los niveles de precios, como el salario nominal no cambia, el alza en nivel de precios implica una caída en el salario real. Es prácticamente la explicación que hemos estado dando. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos vamos a quedar hasta allí y el día de mañana tenemos sesiones normales, ¿ya? El día de mañana tenemos sesión normal de clases. Nos quedamos hasta allí y nos vemos ya el día de mañana. ¿Sí me va a tomar asistencia? Le voy a tomar asistencia. A ver, ¿quién fue el que llegó? No, le dicen, disculpe. Ya, ¿qué apellido eres tú? Rodríguez Veloz. Rodríguez. Luis Rodríguez. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Está aquí esta niña? Perdón, ¿Sebastián? ¿Leslie? ¿No está? Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a quedar hasta aquí. Presente, aquí estoy. ¿Quién está aquí? A Leslie Mina. ¿No? Sí, profe, presente. No se quede dormida, pues. Ya, listo. Ya. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Ya nos veríamos, Dios mediante, el día de mañana para continuar con las sesiones que nos hacen falta. Y también hacer un resumen, un repaso de la materia. Y la lección queda para el día lunes. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego.